Hola amigos, ¿qué tal? Os habla Betty Romerito y aquí os tengo el curso que os prometí de cómo hacer vídeos impactantes usando única y exclusivamente PowerPoint. Es muy sencillo, ya veréis que es muy fácil, sobre todo porque vamos a trabajar a partir de templates o plantillas que ya están hechas, están prediseñadas para que nosotros simplemente las modifiquemos, saquemos provecho de ellas y hagamos nuestras presentaciones. Esta es una presentación normal que yo ya tengo hecha, ¿veis? Vamos a conocer el entorno de PowerPoint para empezar. Esto es PowerPoint. Las versiones que vamos a usar son del 2013 hacia arriba. Podéis correr este tipo de acciones en un PowerPoint menor del 2010 o así, pero es mejor 2013 porque si no, los efectos no son los mismos y no correrán ni servirán igual. ¿Vale? Este es el entorno. Esta es la cinta de actividades que podemos hacer en PowerPoint. ¿Veis? El inicio, insertar, y vienen un montón de cosas. Cuando le dais a cada una de las opciones de la cinta, aparecen muchas cosas. Cosas súper importantes que nosotros vamos a usar. Dentro de inicio, aparte de todo esto, la parte de selección. Nosotros vamos a usar el panel de selección que está aquí, selección y panel de selección. Eso es muy importante y lo vamos a usar siempre, todo el tiempo, mientras trabajemos con nuestras presentaciones. Luego está insertar para que insertemos cosas. Os invito a que le deis una vuelta a todo este recorrido porque sin conocer la herramienta va a ser difícil que le saquemos el provecho que tenemos que sacarle. Diseño, veis, aquí están las plantillas ya prediseñadas, son muchas, son los temas que hay en PowerPoint. Yo siempre empiezo con una plantilla en blanco, no me gustan los diseños que ya están. Las transiciones son súper importantes, lo veremos más adelante. Veis, aquí ya tengo cosas puestas. Esto lo vamos a usar mucho. Y por último, las animaciones, que es lo que más vamos a usar cuando hagamos vídeos en PowerPoint. Aquí en esta, por ejemplo, estáis viendo que hay unos numeritos con unos cuadraditos. Todo esto es porque son animaciones. Y vamos a usar sobre todo el panel de animaciones. Eso, vamos, es con lo que vamos a trabajar en todo momento. Si tú tienes la versión en inglés, bueno, pues es lo mismo, pero en inglés. Te verá en lugar de animaciones, animations, presentación con diapositivas será show, slides, en fin. ¿Veis? Aquí lo tenemos. Esta parte también es importante porque nos va a dejar ver nuestro trabajo desde el principio, desde la diapositiva actual, y nos va a dejar ensayar intervalos. También podemos grabar presentación con diapositivas que yo no uso. A mí no me gusta usar grabación desde aquí. Yo ensayo los intervalos y luego aplico otra técnica. Reproducciones, luego la tabla de revisiones, que pues podemos hacer muchas cosas con la revisión. Las vistas, si tenéis más de una ventana abierta, pues aquí, veis, aquí lo podemos poner. Si no, pues no pasa nada, podemos ajustar las ventanas. En fin, una serie de cosas. Y luego aquí, si tenemos algo que no encontramos, pues podemos teclearlo por aquí. Vamos a suponer que yo os he dicho que tenemos que usar siempre el panel de selección y supongamos que no lo veis, no lo encontráis, pues entonces aquí le ponéis panel, el panel de selección y os muestra el panel de selección, aquí, panel de selección o mostrar panel de selección, lo que sea. Lo voy a abrir para que lo veáis y esto es el panel de selección. Todo esto son los elementos que están dentro de esta diapositiva, solo esta diapositiva, nada más. Si yo me voy aquí, clic, otros elementos. Me voy aquí, clic, otros elementos. Me voy aquí, clic, otros elementos. ¿Veis cómo va cambiando esto? Bueno, pues para eso sirve el panel de selección. Y porque nos va a dejar trabajar. Si yo quiero modificar este texto, a lo mejor sí lo estoy modificando y a lo mejor no. ¿Veis que aquí están todo agrupado y cosas? Bueno, pues aquí me dice que es el rectángulo 132 y yo ya sé qué es lo que voy a modificar. Si me estorban los elementos, puedo apagarlos, ¿veis? O dejar de verlos, así están. ¿Veis? Y se va quedando solamente aquello con lo que yo quiero trabajar. ¿Veis? Así. Ya está. Si yo quisiera trabajar solo con el text box 131, que es blob, pues podría hacerlo, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Lo que queramos. Primero, podéis poner aquí el nombre del elemento. Por ejemplo, blog. Y se queda así. Yo no lo voy a poner porque me ha costado mucho hacer todo esto y no quiero destrozarlo. Y va por grupos. En ese caso, puedo cerrar un grupo completo.
Y este grupo entero se va, ¿ves? Luego el grupo 21, que no se va a ver probablemente porque, ¿veis? Aquí está. Voy a poner todo. Puedo ocultar todo y me queda la diapositiva en blanco, mostrar todo y ya está toda. ¿Vale? Es muy sencillo trabajar con una presentación que ya está hecha y eso es lo que vamos a trabajar hoy. Una presentación que ya está hecha. En este caso esta. Voy a ejecutarla para que la veáis al completo. Me voy a presentación con diapositivas y aquí en la configuración le voy a dar clic para que sea manual. Si yo le doy aquí pantalla completa, me va a ocupar la pantalla entera del ordenador y ahora mismo solo estoy utilizando una área muy pequeña para grabar en alta definición. Entonces le voy a dar aquí y le voy a dar en aceptar y le voy a dar a la presentación desde el principio y la vais a ver ahora. Es probable que no escuchéis sonidos, aunque tiene sonido, porque he desactivado el sonido de pantalla, pero bueno, vamos a probar. ¿Veis? Este tipo de animaciones que van ejecutándose en cada diapositiva parece un video. Es como un video. ¿Veis? Este tipo de elementos de aquí aparecen más cosas. Por aquí otro. ¿Veis? Y es como si fuese un video vil y vulgar. Un video. Parece una película, pero no es una película, es PowerPoint. Vosotros lo estáis viendo ahora mismo. ¿Veis? Aquí abajo dice diapositiva 3 de 11. 4 de 11. En solo 11 diapositivas hemos hecho una película de aproximadamente minuto y algo de duración. ¿Veis? Es muy sencillo, es bonita y da el pego, parece un video auténtico. La voy a detener para que veamos cómo se trabajaba en la 5 de... Ya está, la hemos detenido. ¿Vale? Y ahora lo que nosotros tenemos que hacer, una vez que ya tenemos todo esto, que ya conocemos más o menos dónde están las cosas, le he dado archivo y me voy a salir porque eso es para que lo guardemos después. Inicio, insertar, diseño, en fin, todas las opciones de la cinta tenéis que darles un vistazo porque aparecen muchas cosas. Bueno, lo primero, en selección, panel de selección, lo tenéis que tener activo para cuando vosotros queráis hacer modificaciones a lo que vamos a trabajar. Es muy fácil, insisto, una vez que ya están hechas, es muy sencillo. Esta es la primera parte y la segunda parte será trabajar con las animaciones. Aquí también hay un panel de animación. Voy a cerrar el de selección y voy a abrir el de animación. ¿Veis? Esto es todo el movimiento en esta diapositiva. Si yo me cambio, clic, vuelve a cambiar. Si yo me cambio, clic, vuelven a cambiar. Si yo me cambio, clic. Vuelven a cambiar, ¿veis? Se mueven arriba y abajo. Clic y se cambia. Clic y se cambia. Hay una cosa que no ha cambiado mucho y es esta parte de arriba, el grupo 177, bla, bla, bla. ¿Por qué? Esto son los puntitos que veis aquí. Voy a ver si lo puedo pillar. ¿Veis? Aquí hay una línea de transición. Otros elementos. ¿Veis? Ahora está este seleccionado. Este de aquí arriba. Cuando trabajáis con presentaciones que van a ser vídeos en PowerPoint, hay cosas que probablemente no veréis. Este, por ejemplo, no se ve. Voy a quitar el panel de animación y esto lo voy a hacer más pequeño. ¿Veis? Estos son todos los elementos. ¿Veis? Esta parte no se ve cuando trabajamos con una diapositiva normal. Voy a aumentar. Cuando yo trabajo con mi diapositiva, aquí lo puedo ver, ¿veis? Si yo le doy un clic por aquí y me voy a, nuevamente a inicio, seleccionar panel de selección, esto se ve aquí como si fuese un estorbo. Si yo no sé qué hay detrás, bueno, pues entonces lo más seguro es que pueda eliminar por error algún elemento. Por eso están aquí nuestros paneles para que no nos dejen eliminar elementos. Si me voy aquí, lo selecciono y aquí no está este elemento. ¿Lo veis? Quiere decir que está, así aquí está. El Freeform Shape 136 es esta. Luego el texto. Aquí está, sigue siendo el mismo. A ver si lo puedo colocar. No. Bueno, así es como vais a ver que se selecciona en cada diapositiva. Luego están los ovalitos, estos que son estos ovalitos pequeñitos que van apareciendo en la diapositiva. Pues son estos chiquititos, ¿veis? Viene exactamente hacia donde van, como están agrupados, está el grupo ahí, ahí está,
Ahí está. Cada uno tiene su tiempo y tiene sus movimientos. Eso lo veremos en la animación. Pero lo más sencillo cuando trabajáis este tipo de animaciones para hacer vídeos, específicamente en PowerPoint, es trabajar desde una plantilla que ya esté hecha y luego con ella hacer las modificaciones oportunas. En este caso, por ejemplo, este elemento, yo quiero trabajar con el cuadradito de abajo y lo voy a buscar. Estará por arriba. Rectángulo. Voy a apagarlo. Es ese, ¿lo veis? Este de aquí. Ahí está. Lo voy a coger. Es este. Y le voy a cambiar el color. Por ejemplo, me voy aquí. ¿Ves que aparece automáticamente formato? Aquí. Aunque estoy en inicio, dentro de inicio, estoy trabajando con un formato de un elemento de estos. Entonces me voy a rellenar la forma, por ejemplo. Quiero que veáis cómo va cambiando. ¿Lo veis? En azul, en negro, verde. Se ve muy ligeramente aquí este porque está con una transparencia. Y al estar con transparencia, pues se verá poquito. Le pongo este amarillo, este azul, este naranja. Vamos a dejar un naranja, un morado que me gusta mucho. Aquí, ¿veis? Y aparte, este elemento tiene más cosas. Tiene color de la forma, ¿eh? Contorno. Ahora no tiene ninguno, pero ahora si lo veis en amarillo que aparece por ahí, o en rojo. Yo habitualmente no le pongo contornos, no me gustan los contornos en las formas. Luego los efectos, si tiene sombra, qué tipo de sombra. Ahí lo veréis muy poquito, porque es muy plano, pero que podéis modificar todos los elementos a vuestro gusto. ¿Eh? Ahí está. Y además tiene un degradado, que son las variaciones de luz. Hay más. El caso es que vosotros podéis jugar con ello. Es fácil hacerlo, pero es un poco tardado porque tenéis que trabajar elemento por elemento. Pero es muy sencillo hacerlo. Si aquí le cambio blood y en lugar de blood le pongo sangre. Sangre. ¿Ves que abajo también hay algo? Hay otro elemento. Porque este elemento se repite. Si lo habéis visto en la diapositiva, se repite. Y además esto yo quiero que sea bold. Entonces me voy a las fuentes, le digo bold. Está bold. Y además quiero que esté en un tono, vamos a poner amarillo. Para que se vea con el fondo oscuro. ¿Sí? Está ahí. Y abajo hay otro. Yo si quiero trabajar el otro, para no estropear esto, voy a ir quitando los elementos. Es este. Quito este. Es ese que tengo atrás. Quito este. ¿Veis? Aquí está. Y ya no puedo, ya no estropeo lo demás. Y aquí también le pongo sangre. Sangre. Voy a poner en amarillo. Bold. Ya está. Y todo lo demás no lo he eliminado. Ahí está. Mostrar todo. Ahí está. Y cuando corra esta diapositiva, me voy a ir a las animaciones, a la presentación con diapositivas. Esta, le voy a dar a reproducir todo. ¿Veis? Va a aparecer en lugar de blood, sangre. Y detrás, sangre. Ahí está. ¿Lo veis? Muy sencillo. Con este tipo de animaciones. Voy a quitar el panel de selección, pero no lo voy a dejar. Me voy a este grupo. ¿Veis? Este es seleccionado este grupo. Y aquí me pone exactamente la animación de ese grupo específicamente. Lo que hace es el grupo 21 y hace esto, esto y esto. Las animaciones están clasificadas en PowerPoint. ¿Veis que aquí tiene un color en cada una de las estrellitas? Bueno, ese color corresponde a un tipo de animación. ¿Veis? Si yo le doy aquí a agregar animación, ¿veis que hay colores? Verde, amarillo, rojo. ¿Qué son estos? Verde, amarillo y rojo. El verde son este tipo de animaciones, el amarillo este tipo de animaciones y el rojo este tipo de animaciones. De modo que yo sé que aquí esta, el grupo 21, corresponde a una de estas entradas, son para entradas. Sé que el amarillo es para dar énfasis y sé que el rojo es para salidas, para desvanecer. Yo puedo entrar o salir cuando quiera con las animaciones. No quiere decir que solo pueda entrar, usar animaciones de entrada para entrada y de salida para entrada. También puedo usar de salida para entrada, pero lo correcto es usar cada una en lo que están preparadas para hacer. ¿Vale? Pues aquí es donde sucede la magia.
Aquí, como veis, es una entrada y aquí vamos a ver exactamente qué hace. Dice que al iniciar con el anterior. Iniciar con el anterior significa que yo no voy a tener que dar clic ni esperar un tiempo ni nada. Simplemente cuando acabe el anterior, que es este, el de arriba, y empezará el otro inmediatamente. Este igual. Cuando acabe el anterior, empezaré yo inmediatamente después. ¿Cuándo va a acabar? Pues aquí. Yo tengo una línea temporal, ¿veis? Y dice inicio y fin, 10 segundos. Tiene 10S. De todas maneras, si tengo dudas, me coloco y veis que aquí aparece inicio con la anterior. Duración, 10 segundos. Retraso, 0 intervalo. Quiere decir que yo no voy a esperar nada para empezar a ejecutar esa animación. Este tampoco, ¿veis? 0, 0. Ninguno de estos está en 0, pero este sí, veis que empieza después y este después. Esta va a empezar 2 segundos después de la anterior y va a durar 3 segundos. Y esta va a empezar 5 segundos después de la anterior y va a durar 5 segundos. ¿Veis? Y así es como se van haciendo las animaciones en PowerPoint. Muy sencillo. Primero tenéis que poner todos los elementos, todos los de aquí, y luego animar cada uno de los elementos para conseguir el efecto que tenemos en este caso. De una película de miedo, esta es una película de miedo, y veis, ahí está la película de miedo, la voy a dar a producir todo, es que estos son desde el principio y duran cada uno, voy a ponerlo, 10 segundos, y luego entrará la imagen en el segundo 2, acabará en el 5 y así. Y veis que aquí todos son estas que son de énfasis, todas estas son animaciones de énfasis, luego una de salida, perdón, una de entrada y un par de salida, énfasis, salida y salida. Con este marco temporal. Voy a darle clic. ¿Veis aquí? Ahí entra. Aquí está otra. Entra. Y se deshace. ¿Lo veis? Muy sencillo. Si yo quiero saber qué exactamente cuál es el elemento, es aquí dice que es el TechBox 141. Y así lo estoy yo manipulando a mi gusto. Si yo no quisiera esto, o si quisiera que entrara desde antes, pues aquí lo puedo mover. ¿Veis? Ahí, en 0.3. Le doy aquí y vamos a ver cómo entrará en 0.3. Ya está, ya entró hace rato. Detener y ya está. ¿Qué no? Pues me lo vuelvo a poner al inicio en 5. Me lo voy a poner 5 exactos. 5. Exacto. Ya está. Como veis, es muy sencillo hacer este tipo de videos con PowerPoint siempre y cuando trabajemos con una plantilla. Si vamos a empezar desde cero, es más complicado, pero es exactamente lo mismo. Recordad que siempre trabajamos primero la selección y luego la animación. Vais a trabajar siempre con estos dos paneles. Es muy fácil porque ya aparece Photoshop, porque simplemente abrimos y cerramos los elementos, las cajas de elementos, y es muy sencillo. ¿Veis? Bueno, pues hasta aquí este vídeo que veis que es súper fácil y en el siguiente lo que vamos a hacer es usar los elementos que ya tenemos para hacer un buen vídeo, cómo cambiar las imágenes, cómo cambiarlas de manera correcta, porque simplemente si yo doy clic aquí, ojo lo que va a pasar, se va el elemento completo, voy a dar el deshacer, porque esto se va a ir. Cuando trabajáis en plantilla debéis tener mucho cuidado en cómo hacéis cada cambio de imagen, de música. Esta música, esta es una música, también se puede modificar. La podéis quitar, poner otra, en fin, podéis hacer muchas cosas con una plantilla que ya está prediseñada en PowerPoint siempre y cuando trabajéis bien los paneles de selección y de animación. Lo dejo hasta aquí. Esta plantilla os la voy a dejar en el correo la tendréis cuando la veáis para que podáis trabajar con ella, mirar todos los elementos que contiene y empecéis a jugar un poco con ella. No olvidéis siempre hacer una copia de lo que yo os doy. Si hacéis una copia, luego si la destrozáis, no pasa nada. Podéis volver siempre a la anterior. ¿Vale? Bueno, lo dejo hasta aquí. Espero que os haya gustado el primer video y nos vemos en el segundo con la edición avanzada de cómo trabajar con plantillas ya prediseñadas para hacer vídeos impactantes en PowerPoint. Soy Betty Romorito, os envío un saludo y nos vemos en el siguiente video.